La finalidad de un presupuesto es brindarle a la institución un panorama actualizado que facilite la toma de decisiones y fomente los cambios que surjan en el tiempo. En esa línea, el Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Dirección de Presupuesto de la Nación, desarrolló el primer nivel de formación en presupuesto basado en resultados para la República de Panamá, capacitación que contó con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo a través del Instituto Compass de Canadá. La actividad tuvo como objetivo introducir la implementación del enfoque basado en resultado para que al definir objetivos e indicadores se puedan llegar a la delimitación de cuánto recurso presupuestario se requiere para alcanzar las metas. En miras de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, nosotros como analistas pues nos sentimos gratos en recibir el apoyo de nuestros directivos y también del PNUD en lo que es la capacitación del presupuesto basado en resultados. Un método moderno, eficiente, demostrado y que ha sido funcional en otros países. Los cursos que hemos recibido de presupuesto basado en resultados nos ha dado las herramientas necesarias para evaluar y monitorear los objetivos y metas que las entidades se han programado adquirir, y eso nos ayuda a darle el seguimiento, recabar la información necesaria año tras año para poderlos evaluar y ver si han logrado sus objetivos y metas. El aprendizaje en presupuesto basado en resultados es una gama de conocimientos que dan apertura a una serie de pasos que vamos a seguir para poder entrar en un modelo de cambio de una nueva forma de trabajar el presupuesto. Los conocimientos han sido más que nada orientados a conocer lo que es la planificación estratégica, la planificación sectorial, lo que es la utilización de los indicadores, evaluación y monitoreo, procurar que todo lo que trabajamos regularmente se haya tecnificado más, se entre en lo que es la calidad del gasto, tratar de ser un poco más técnico o mucho más analítico en las propuestas presupuestarias que nos llegan a diario. Mucha expectativa del aprendizaje que se va a poner en práctica con respecto a la metodología del PBR enmarcada a los objetivos y metas de cada una de las entidades con respecto a los recursos o las asignaciones que se le dan para el mejoramiento de la calidad del gasto. Bueno, el presupuesto va a ser el resultado, algo que se venía escuchando desde antes, pero fue nuevo para nosotros porque nos incorporaron en toda esta inducción, capacitación, que nos ayudó bastante a avanzar en nuestro conocimiento. El presupuesto basado en resultados inicia principalmente con la planificación, un monitoreo y una evaluación que se va a llevar a cabo de todas las metas que las entidades establecen dentro de su presupuesto. Esto nos va a poder determinar si se están alcanzando los objetivos y las metas que se establecen. Ok, mi experiencia es que ha sido fructífera esta enseñanza. Es una nueva herramienta que vamos a utilizar de manera que podamos aplicarlo en todas nuestras instituciones, ¿no? Y que al final se pueda rendir cuenta y ver los resultados para próxima asignación de recursos. Que es una nueva estrategia, es una nueva forma de administrar los recursos de una manera eficiente y poder medirlas y que tengan el objetivo de llegar a la población de una forma más medible. Con la adopción del PBR, Panamá entra en un mundo nuevo de cómo paso a paso, proceso a proceso, cumplir con los objetivos del PBR para que Panamá esté en línea con esta nueva metodología. El presupuesto basado en resultados busca mejorar la calidad del gasto público, aumentar la eficiencia de la asignación presupuestaria y permitir que el ejercicio sea accesible y transparente para la ciudadanía, incorporando elementos que le permitan hacer un seguimiento de la ejecución presupuestaria.